para cantar canciones como esta. O esta. Necesitas dominar algo que se llama breathy voice o voz airosa, que suena más o menos así. Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Este tipo de fonación se produce cuando dejas escapar aire por tus pliegues vocales, dando como resultado este efecto como soplado de la voz, que de hecho, si no lo practicas correctamente, puede ser bastante dañino. Así que hoy te enseñaré cómo usar correctamente el breathy voice para que puedas controlarlo y aprovecharlo para cantar las canciones que más te gusten con ese estilo tan particular. Imagínate que tus labios son como tus pliegues vocales cuando haces un lip trill o trompetilla. La presión del aire rompe el contacto entre tus labios y los hace vibrar. Y cuando cantas una A, por ejemplo, está sucediendo exactamente lo mismo, pero en tus pliegues vocales. Un movimiento oscilatorio más o menos así. Ahora, si tú comprimes tus labios, vas a escuchar un efecto muy nítido y muy duro. En cambio, a que si vas modificando esa compresión hasta que sea muy liviana. El efecto será más suave y notarás que el aire se te escapará más rápido. Cuando estás cantando con breathy voice, estás alivianando la presión subglótica entre tus pliegues vocales a un punto donde apenas ya hay contacto para hacerlas vibrar y producir el sonido. Pero ojo, que cantar con voz airosa no significa cantar con más aire. ¿Qué? Si tú le metes más aire a tu fuga de aire a propósito, no te va a durar ni un segundo la voz. Es como que tus pliegues vocales apenas están en contacto y tú todavía le lanzas más aire. Es como... No van juntos. El secreto está en usar mucho menos músculo vocal del que estás acostumbrado y aprender a controlar tus músculos de la respiración más conscientemente. La manera más fácil de lograrlo es hacer el fonema H, como cuando decimos en inglés hello. Hello. En español la H es muda, pero puedes encontrarla si suspiras una A súper relajadamente, como por ejemplo... Procura que sea lo más natural posible para que no empujes el aire y tu fonación dure más tiempo. Luego ve disminuyendo poco a poco la presión en tu garganta y experimenta cuánto puede ser el mínimo contacto producido para que hagas el sonido. Por ejemplo, si yo lo hago, voy a tratar de hacer mi voz lo más liviana posible hasta el punto donde apenas si se pueda producir mi sonido. Es importante que reconozcas hasta dónde puedes llegar para que conozcas el límite y nunca llegues a ese punto mínimo de contacto porque tu voz se va a súper inestabilizar. Con la práctica puedes aprender a controlarlo y medir qué tanto aire dejas escapar dependiendo de si tus frases son largas. Dueles, 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 más de lo que debes. Dueles, dueles y dueles también. No sé qué hacer. O si son muy cortitas, porque así te da la oportunidad de hacer tu voz más airosa todavía. Siento. Esos son algunos ejercicios que te recomiendo para practicar todos los días si quieres dominar la voz airosa. Junta tus dedos para hacer un sonido nítido con una A. A. Y velos abriendo para que se convierta en un sonido airoso. A. Transita entre uno y otro lo más fluido posible y evitando quiebres. Te recomiendo que hagas una nota muy cómoda de tu rango vocal. Canta una nota mientras cuentas números. Ve midiendo hasta qué número puedes llegar y qué tan airosa se está volviendo tu voz. Por ejemplo, si hago el ejercicio en muy airoso. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 4. Medio airoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O casi nítido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así podrás medir tu escape de aire dependiendo del tiempo que necesites cantar tus frases con breathy voice. Canta melodías con mi, me, ma, mo, mu y trata de tener mucha continuidad, muchísimo fraseo. Y luego hazlo sin la M, solo con las vocales. Si
Si sientes que tu voz se cansó o que se te resecó la garganta, asegúrate de estar bien hidratado y no tensarte por cantar frases muy largas. De hecho, resulta que a veces es más difícil cantar frases suaves con Breathy Voice que frases nítidas por el control del escape del aire en la glotis. Acuérdate que tienes que estar súper concentrado en ese escape de aire, además de tener un control sobre tus músculos respiratorios. Así que ten un poco más de conciencia sobre ese soporte para que sea constante y controlado. Por ejemplo, puedes practicar con el fonema V. ¿Qué tanto puedes durar sacando aire? Otra razón por la que podrías estar batallando es por querer hacer que tu voz suene mucho. La voz airosa y el volumen son como el agua y el aceite, no se pueden combinar. Lo más recomendable es usar un micrófono condensador y pensar que estás cantando airoso como haciendo un ASMR con tu voz. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Le vas a dar un carácter más íntimo, más sexy y más sentimental a tus canciones. Si eres de las personas que les cuesta mucho cantar con potencia, pues aprovecha esta cualidad suave y natural de tu voz. Pero si ya lo dominas y lo que quieres es sonar más y proyectar tu voz, tienes que ver este video donde te revelo algunos secretitos para tener una voz potente y muy resonante. Sin más, sigue cantando.